Y atención a todas las chicas. En este último bloque les quiero hablar sobre la importancia de escoger un buen sostén brasier o bra. 8 de cada 10 mujeres no llevan la talla del sostén adecuada y eso puede generar deformación en el busto u otras afecciones médicas. Para ello, la especialista en asesoría de imagen, Luz María Gómez, conversó con CB24. Yo invito a todas las mujeres a que a partir de hoy se miren en el espejo con su brasier. Cuando un indicio de que el brasier que estamos usando no es la talla ni la copa adecuada es cuando nosotros llegamos de nuestro trabajo y lo primero que queremos hacer es quitarnos el brasier. Y uno dice, uff, qué descanso, ¿cierto? Eso no debe pasar. Por ejemplo, todas las mujeres nos quedamos en la misma talla que hemos usado durante toda la vida, pero el cuerpo cambia, si tenemos un hijo, si hacemos mucho ejercicio, si hacemos poco ejercicio, son muchos factores. Y hay una confusión de las mujeres. Cuando nosotros les preguntamos qué talla usas, confunden la talla con la copa. La talla es la medida del contorno de la base del busto, que está dada en números y va de la 30 hasta la 42, 44, 46. Entonces es esta medida el contorno de la base del busto. Y la copa es el volumen, que puede ser o doble A, o A, o B, o C, o D, ¿cierto? Entonces es muy importante, de verdad, que siempre busquemos asesoría, que nos midamos para conocer la talla y la copa y gastar el tiempo, porque en las marcas estamos ofreciendo, de verdad, muchos brasieres. Anteriormente usaba los colores básicos y compraba el brasier con el que se acomodaba. Hoy la ropa interior se ha vuelto un accesorio que complementa el look de la ropa exterior. La tendencia en que se basa en las grandes tendencias de moda a nivel internacional, el color se volvió un complemento demasiado importante. Y en ropa interior, si tú me preguntaras cuál es la tendencia ahora, nosotros estamos hablando mucho del encaje. Es una propuesta muy interesante, el encaje está hoy más que nunca presente como accesorio. El encaje finalmente es muy romántico, es muy sexy, es muy femenino. Los bralets son una tendencia que hoy está ahí, yo creo que va a continuar por mucho tiempo o continuará por siempre, porque es una propuesta de productos que muchas mujeres dicen, ¿un bralet? ¿Y qué es un bralet? Un bralet es un mix de dos siluetas, de un brasier y de un top. No tienen varillas, no tienen lo que llamamos arcos, tienen copas más ligeras o son muy desestructurados o todos elaborados en encaje. Y hoy el encaje lo usa más la mujer joven. Son prendas que están diseñadas para que se vean, para mostrar, pero son prendas que no muestran más allá de lo que queremos mostrar. Lo que yo te decía ahora, lo que se dibuja bajo la ropa, bajo una transparencia, que son los bralets, que son prendas que tienen muy buen cubrimiento, tanto en la parte de la sisa como en el escote, son mucho más anchos, las cargaderas son súper anchas. No muestra nada, de verdad, no muestra nada, entonces son prendas muy lindas y son un complemento de verdad que nos ayuda a lucir mucho más lindas. Es un nuevo accesorio que complementa el look de la ropa exterior.